que el golfo disolviera. Un nuevo abbraccio, un ragazzo, dopo che aveva pianto, si schiarisse la voce e ricomincia il pianto. Buenas noches y bienvenidos. Esta noche en Derecho al Autor tenemos una misión muy especial porque nos visita un artista realmente de fuste. Es una artista misionera, es más, es bien posadeña. Nacida acá hace muchos años y criada en este lugar, pero que ha sabido a través de su arte llevar a misiones a muchos lugares del mundo. Maricil Ceccarini va a compartir unos momentos con nosotros para contarnos cómo fue eso de crear esa agrupación que se llama Huayna América Danzas, que lleva ya muchos años y varias décadas llevando todo el arte y todas las danzas de misiones y de esta región a distintos lugares del mundo. Ella viene a contarnos un poco parte de su vida y de su pasión, que son los bailes, justamente. Junto con ella, como siempre, vamos a tenerlo a Fernando Benza al pie del cañón tirando sus bombazos tecnológicos y alguna que otra cosa más, porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Sean bienvenidos. Bien, como decíamos, tenemos esta noche el gran gusto contar con Maricil Ceccarini. Bienvenida, Maricil. Muchas gracias, Mario. Un gusto, un honor y realmente una gran felicidad saber que estás de vuelta en este, que es tu canal, por otro lado, ¿verdad? Y sí, prácticamente la historia completa de mi vida pasó por este Han querido. Han pasado muchos años y muchas ocasiones. Querido canal. Definitivamente la historia misionera, la danza, tiene algunas vinculaciones muy profundas con vos. ¿Desde qué época de tu memoria recordás, como dice Gabriel García Márquez en Viaje a la Semilla, desde qué época te acordás que te apasionó la danza y los bailes y todo esto? Desde que tengo uso de razón. ¿Desde lo más chiquitita sí, posible? Sí, bailo desde que nací. Prácticamente. Mi papá dice que el Moisés se movía, siempre lo contaba a todos y es verdad. Probablemente en la panza de tu madre ya... Ellos bailaban mucho, bailaban tango y Jorge Ceccarini. Jorge Rolando Pascual Ceccarini. Es francés de nacimiento, tengo sí, entendido. Tiene el nombre del el que es el héroe épico de la chanson de Roland. Ajá, Rolando. Claro, la canción de Roland. No es la canción, es el libro épico en donde liberan a Francia, claro, que es sí, Rolando, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, tiene en descendencia, a mi hermano le quedó Rolando también, ¿no? Pero qué interesante. Y tu madre, tengo entendido, es más misionera todavía que el tereré en la costanera, como digo yo, ¿no? Sí, es de Candelaria, me tengo que parar, porque mamá, aparte de ser de Candelaria, es un lugar histórico, por lo de Belgrano, tiene muchísima mística en la historia y en la cultura. Mi abuelo, el papá de ella, tenía estancias muchísimas en Virasoro, en Santo Tomé, en distintos lugares. Era intendente de Candelaria, director de escuela y juez de paz. Casi toda la autoridad, digamos, ¿no es cierto? Y sí, tenía el primer forté, el primer teléfono, los primeros libros de Barcelona. Y la hacía estudiar, yendo por barco a mi madre, piano en Buenos Aires. Y tengo entendido que a ustedes les llevaban a ver conciertos en Buenos Aires también, ¿no? Así es, íbamos en el hidroavión. Ajá, ajá. Teníamos que subir una canoa para subir a la mitad del río y allí recién viajar hacia Buenos Aires. Eso Fernando no conoce, Fernando conoce los autos que vuelan, pero los hidroaviones eran algunos de los elementos que se usaban. Mi hermana, antes, yo, ¿no? Mi papá, mi mamá. Y después lo que marcó mi vida, si te puedo contar lo de la danza, sí. Es que mi papá me estimuló muchísimo y en todo baile me llevaba de niña, bailaba en el Mitre, gané 9 años la muñeca, que caminaba, ah,
en Ajá. esa época, no sé cómo era, de grandota, para mí era un monumento a la muñeca, y venía la orquesta de Darienzo, venían a cantar músicos consagrados hoy día, y cha-cha-cha, y música típica, sí. y estaba... Panchito, yo bailaba de niña con ellos. Me dicen en la producción que tenemos algo, porque estamos hablando mucho, pero estamos mostrando poco y oyendo poco. Vamos a ver algo de lo que hace Huayna América Danza. ¿Cuándo surge Huayna América Danza, Maricil? En el Montoya surge como proyecto cultural, estudiando letras. Pido a Monseñor Kemener para crear un cuerpo de baile que se llamó Cuerpo de Baile Expresionista, estando en segundo año en letras y habiendo hecho ya Poesía en Movimiento, una obra integral solo con poetas misioneros, en donde integré la danza con la poesía, con el gran maestro, querido profesor, Antonio Hernán Rodríguez, a la cabeza. Y bueno, surge así este pedido. Imagínate lo que es para un obispo, con la doctora María Luisa Micoli, la resistencia yo pensé que iba a ser total, y fue una aprobación, y bailaban los jardines. Ahí fuiste arrancando, digamos. Y ahí empezó como proyecto Danza India, misionera en BA, porque hacíamos las primeras investigaciones en las aldeas con el padre Banrel, con Luis Oliveira, y bueno, empecé a, que era mi novio en ese momento, y bueno, empecé a integrar esa pasión mía por la literatura que leía desde muy niña. Vos sos escritora, has publicado también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nací con esas dos cosas como una verdadera pasión, ¿no? O sea, papá venía y me apagaba las luces del velador para que deje de leer, leía, porque mi abuelo tenía esa hermosísima biblioteca que heredé en parte, y mi mamá leía muchísimo y era loca por El Hijo del Árabe, por Los Tres Mosqueteros, por Víctor Hugo, por toda la literatura ya francesa, ¿entendés? Obviamente. ¿Y quién fue Carmenchu Larumbe en tu vida? Contale un poco a la gente quién fue esta persona. Y bueno, Carmen Larumbe fue mi maestra, a la que le extraño hasta el día de hoy. Es muy importante. Ella era bailarina también, porque ya no vive más, aclaremos. Ella era bailarina también, ¿verdad? Sí, ella era profesora de danzas españolas, nacida en España. Sí. Estudió danza con la creadora del flamenco, Carmen Amaya. O sea que soy discípula en segunda generación, me lo decía ella siempre, ¿no? Creo que ese fuego sagrado de la danza, un poco se lo debo muchísimo a ella y a mis padres. Ella era una Maricil española, digamos, por así decirlo. Y mucho mejor que yo, que bailaba. La falsa modestia. No es la falsa modestia. Es que pasa que yo te puedo estudiar una coreografía, 1000 pasos, 1200 pasos de memoria, pero llega un instante en mi vida en que el público me dice algo a mí, me aplaude de una manera particular, o me ovaciona, o es un silencio absoluto, que yo puedo cambiar la coreografía en el aire, lo que dice la cultura del improviso. Cuando se crea el teatro de la ópera, que a mí me tocó enseñar como profesora en letras, se enseña que el artista que es capaz de hacer ese impas, se le llama el impas, y hacer la cultura, el arte del improviso en escena, es porque nació con el fuego sagrado, ¿no? Me dicen que hay algo más para ver y seguimos charlando sobre esto que estás contando tan interesante. Esto es un forró, dice Maricil, y muchos quizás no saben qué es un forró, Maricil. Y forró es la música más popular después del samba, del samba nopé,
así se denomina San Valenzuelo. Este es el forro, que no es forro, digo yo a los chicos, sí, que es una danza típica emparentada con el chotis misionero. Ay, sí. Que esa fue la conferencia que di en Río de Janeiro al estudiar estos ritmos, y esta coreografía es de Berenice. ¿Es afroamericana o es ya casi americana, básicamente? No, esto no tiene que ver con lo afro, tiene que ver con la influencia italiana, con la influencia chotis, ¿no? Alemán. Eslava, europea. Europea. Y ese es el emparentesco que encontré entre toda la zona de litoral de Misiones, junto con esta danza maravillosa que la coreografía la hizo Berenice. Esto es... hemos llevado a Brasil también y aprendimos allá a bailar, y fue creado cuando se trajo el tren a la zona de Maranhão. Claro. Es una zona paradisíaca para vivir, muy típica, muy folclórica, que es el estilo de Guaynamérica. Está bien. Marisil, seguimos enseguida hablando de Berenice, de Luis, de vos y de todo lo que es Guaynamérica. Ya volvemos, ¿sí? Cómo no.